¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de su noticiero En Cadena. El Seguro Popular de Salud hasta el momento sin cambio alguno, dicen las autoridades. La sección 120 celebrará 20 años de armonía obrero-patronal con el ingenio. El precandidato a la presidencia municipal por el PAN, Fernando Pedraza Chaverry, se dice confiado en el método de elección de su partido por encuesta para la elección del candidato que abanderará el albiazul. Los comerciantes se preparan con otro buen fin, lo aplicarán en este mes. Qué bueno que nos acompaña una vez más en esta ocasión. Ya es viernes, fin de semana. El Seguro Popular de Salud se mantiene sin cambios. Autoridades que están encargadas de aplicar el beneficio manifiestan que están esperando disposiciones. Por lo pronto, los requisitos y la modalidad de este programa seguirán siendo los mismos. El Seguro Popular de Salud continuará en las mismas circunstancias. Disposiciones y requisitos para todos los afiliados y quienes requieran incorporarse al programa para su atención de manera gratuita en la mayoría de los servicios. Así lo consideró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Eleazar Méndez Pérez. El funcionario mencionó que debido al cambio de gobierno y lineamientos de trabajo de la nueva Secretaría de Salud, probablemente se generen algunos cambios, pero por el momento descartó que desde nivel central les haya notificado alguna modificación al respecto en cuanto a este beneficio del gobierno federal, por lo que se contempla que la comunidad podrá continuar haciendo uso de su beneficio en el momento que lo requiera y con las condiciones de siempre. Externó que las afiliaciones continúan de manera permanente para todos los habitantes de los 6 municipios que dependen de la cabecera ubicada en Ciudad Mante. La atención para efectuar cualquier trámite administrativo se sigue otorgando en los 2 módulos ya conocidos. Uno se encuentra en el Centro de Salud Rector de la Colonia Las Brisas y otro en el Hospital General. Bueno, hasta ahorita no tenemos ninguna disposición contraria, ¿verdad? Nosotros seguimos atendiendo a la población que tiene Seguro Popular y en todos los aspectos que corresponden al primer nivel de atención. Estamos ahorita, ¿verdad? Revisando qué pacientes afiliados del Seguro Popular ya se les va a vencer, ¿verdad? Y por qué no han acudido a la atención médica a tener una consulta segura, ¿verdad? La consulta segura consiste en que deben de tener todas sus detecciones de salud, la población, según el grupo de edad y según su sexo. Entonces, de tal manera que nosotros les solicitamos que acudan para que tengan esta consulta segura y de esta manera, cuando acudan al módulo de afiliación del Seguro Popular, los puedan reafiliar, ¿verdad? Y que puedan continuar con ese servicio que ya tienen. Le comento también que el expresidente municipal Fernando Pedraza Chaverry, quien desea contender nuevamente a esa nominación por su partido, el Acción Nacional, se siente confiado con el método que eligió el albiazul para la selección de candidatos. El expresidente municipal de Ciudad Mante, Fernando Pedraza Chaverry, se dijo confiado en el método de encuesta que eligió el partido Acción Nacional para seleccionar a los candidatos que abanderarán este instituto político en las próximas elecciones constitucionales para la presidencia municipal y diputación local, pues aseguró que cuenta con el posicionamiento y la preferencia de una gran cantidad de militantes panistas. El aspirante a la candidatura por el albiazul a la alcaldía mantense mencionó que se trata de un método confiable, porque previo a la elección de la encuesta que se estará aplicando en los próximos días, hubo un acercamiento con los 5 aspirantes al mismo cargo de elección popular y el presidente del comité directivo municipal de ese partido, y todos estuvieron de acuerdo en su aplicación, así como respetar los resultados finales. Mencionó que su pronunciamiento será respaldado por empresarios y afines integrantes del Partido Acción Nacional, pues fueron ellos quienes le hicieron la propuesta de buscar la candidatura para luchar con el voto azul por la presidencia municipal, lo cual aumenta la confianza de muchas personas por elegir a alguien que, a pesar de las circunstancias, en su momento mostró el respaldo suficiente en las necesidades de esta comuna en todos los aspectos. ¿Se siente confiado y cómodo con el método que implementó su partido? Definitivamente, definitivamente fue un método en el cual todos los 5 aspirantes estuvimos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo también en que la persona que logre la preferencia derivada de este sondeo habrá de ser apoyado por los demás aspirantes, quien a su vez también tomará en cuenta a todos los demás para formar un solo equipo fuerte y unido para enfrentar la contienda constitucional. Nosotros jamás hemos hecho promesas hacia tal o cual obra. Nosotros lo que siempre prometimos en aquella vez anterior
y lo que nosotros, en lo que coincidimos es en decir que tendremos administración de puertas abiertas, como hicimos, la disposición las 24 horas del día para trabajar en favor de la ciudadanía, tomar en cuenta siempre a la ciudadanía para la obra que se desea hacer, es decir, una política incluyente 100%. En aquel entonces, si mal no recuerdo, yo creo que no hubo aquí una colonia, ni un ejido, ni tampoco una escuela que no haya recibido un beneficio de nuestra administración, y es la misma posición en la que estamos. La sección 120 en esta ciudad prepara un festejo, el festejo de los 20 años de armonía obrero-patronal, así le denominan, se llevará a cabo el próximo lunes. El sindicato de la sección 120 de azucareros del Ingenio El Mante llevará a cabo un festejo en alusión a los 20 años de armónica relación obrero-patronal con el Ingenio El Mante, mediante un acto solemne en donde contemplan la visita de integrantes de otras de las secciones vecinas de los estados contiguos a Tamaulipas, así como autoridades de los gobiernos municipal y del estado. El secretario general del gremio en esta ciudad, Martín Morales Valencia, mencionó que son décadas las que tienen constituido este ingenio que está a cargo del Grupo Sáenz, y estarán refrendando la armonía mediante una celebración que se estará llevando a cabo el próximo lunes por la tarde en las instalaciones del sindicato de la sección 120 de la Colonia Obrera número 1. Subrayó además que este es el primer año de celebración y en los subsecuentes este festejo se llevará a cabo cada año en estas fechas, independientemente de otras actividades conocidas como la Jornada Nacional Azucarera, que es parte de sus derechos laborales con las empresas a nivel nacional y que también se seguirá otorgando mediante múltiples beneficios para los trabajadores activos, jubilados y pensionados, así como sus familiares con derechos. Para el próximo lunes un evento de 20 años de aniversario de relación obrero-patronal. Es el primer año que se festeja. Vienen personalidades de gobierno, representantes o efectivos, y por parte de presidencia también, como lo estoy contemplando, vienen Sindicato Nacional Azucarero México, secciones hermanas de azucareras de la Huasteca, de Veracruz también vienen unas, ¿no? Uh-huh. Ya están reportadas que van de participación. Y pues el festejo es en honor a la relación que llevamos con la empresa, ¿no? Son 20 años que se cumplen, como lo vuelvo a repetir. Al lunes día 10, a las 2 de la tarde, nos vamos a empezar. En el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, el gobernador del estado Egidio Torre Cantú, acompañado de su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, hicieron entrega por primera vez del premio al voluntariado 2012 en el Poliforum de esta ciudad. En nuestro estado, contamos con personas altruistas y grupos voluntarios que se caracterizan por la determinación con la que trabajan por su causa. Todos conocemos en los diferentes municipios a personas que se distinguen por hacer del servicio una forma de vida, a quienes entregan su tiempo, recursos y su cariño en beneficio de los demás. Precisó que gracias a los voluntarios, muchas personas mantienen la esperanza y fortaleza que necesitan para superar las dificultades, y la mayoría de las veces la única recompensa que reciben es tener la certeza de que ayudan verdaderamente a quien lo necesita. La verdad es que qué gran privilegio el poder instaurar por primera vez este reconocimiento al mérito voluntario en el Día Internacional del Voluntario, en este extraordinario estado en el que todos vivimos. Lo que realmente fortalece las sociedades, lo que realmente hace grande a los estados, lo que realmente le da valor a nuestro país, es la sociedad civil, los voluntarios, en este caso los tamaulipecos, que con el corazón en la mano dan lo mejor que tienen para ayudar a los demás. Cirina Herrera Valladares fue la merecedora al reconocimiento al mérito al voluntario 2012. Originaria de Reynosa, creó la Fundación Núcleo Solidario de Discapacitados Productivos Emprendedores AC, espacio a través del cual ha beneficiado a un buen número de personas con discapacidad y a sus familias. Durante esta celebración, se impartieron ciclos de conferencias con la especialista en psicología integral, Julia Borbolla, con el tema La importancia del voluntariado en la construcción de una ciudadanía responsable. Marco Bracho, con Yo soy más fuerte que esto. Carmen Sánchez, con la participación de las organizaciones ciudadanas en la solución de problemáticas comunitarias. Además de un panel representado por Susana Berneteche y Pous, Cristina González Parás y Emilio Guerra.
comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad preparan otro Buen Fin, una serie de ofertas que de acuerdo a la posibilidad de cada uno estarán otorgando todo este mes y hasta el próximo 6 de enero. Debido al éxito que dicen haber tenido mediante la campaña nacional de El Buen Fin, con rebajas atractivas para la comunidad y el acercamiento que la ciudadanía buscó en los comercios de esta localidad, mercaderes establecidos prepararon ya otro lapso de ofertas, al que le están denominando una extensión del Buen Fin. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad, Juan José García de la Garza, mencionó que previa reunión de los socios acordaron que los 4 días de ofertas que formaron parte de la campaña a nivel nacional les trajeron una positiva recuperación y por ello estarán aplicando en la medida de las posibilidades de cada comerciante descuentos que iniciarán del 1 de diciembre al 6 de enero en todos los comercios afiliados a la Cámara. El entrevistado consideró que se trata de una de las estrategias que como agrupación se ven en la necesidad de hacer para que las mercancías o servicios sean llamativos para la comunidad, que los productos sean cada vez más aceptables y sobre todo que la ciudadanía gaste sus aguinaldos y las prestaciones que recibirán este mes en los comercios de Ciudad Mante. Pues ya todos los comerciantes, los compañeros de la Cámara de Comercio están preparando para aprovechar este mes de diciembre con descuentos, con ofertas y están bastante entusiasmados. Creemos y que este mes de diciembre sea un buen mes para todos los comerciantes. Ya ves que también, como acaba de pasar el Buen Fin también, pues haz de cuenta que van a seguir en este mes de diciembre, igual aprovechando este mes que hay un poquito más de dinero, la situación económica se compone por cuestión de aguinaldos y otras cosas, entonces ellos están preparándose ya para aprovechar este mes de diciembre. Inclusive ayer tuvimos la junta y se platicó sobre ello y todos están en la mejor disposición de hacer descuentos ya que les dio buenos resultados en el pasado en Buen Fin. Le comento también que el día de hoy el presidente municipal de Jicotencal, César Augusto Verástegui Hostos, estará rindiendo su segundo informe de gobierno ante la comuna jicotenquense. Estaremos al pendiente de este evento. Esto es todo por el momento en esta emisión de su noticiero En Cadena. Lo sigo invitando a que continúe en sintonía con nosotros. Su servidor, Israel Reséndiz Martínez, le desea un provechoso fin de semana.